otra estructura arquitectónica que se les ha pasado por alto a los señores arqueólogos porque consideran que todo lo que existe en este lugar es obra y gracia de la casualidad, de la naturaleza, obra y gracia del agua, de la erosión y de los millones de años. Pero esta no es la realidad, esto es una película que ellos creen, porque ellos realmente se creen esta película. Ellos no esconden nada, son víctimas de un paradigma errado y obsoleto únicamente, tú lo sabes, Sergio. ¿Esconden algo los arqueólogos? No pueden esconder nada porque desconocen. Es puro desconocimiento. Tú no puedes esconder algo que no conoces, ¿no? Así es, efectivamente. Mira, aquí lo tenemos. Todo este zócalo, la función que cumple, cumple una función estructural, está soportando este bloque. Y aquí, mira el detalle. ¿Cómo puedo entrar en cabeza que esto sea obra de la naturaleza? Pero bueno, fijaros qué preciosidad, que esto es arquitectura, arquitectura de estilo orgánico. Y los arqueólogos lo único que ven es una casualidad de la naturaleza. Increíble, ¿eh? Fíjate cómo está apoyado. Sí, nosotros vemos una perfecta arquitectura ciclópea. Y ellos ven casualidades de la naturaleza. En la cual, con este enorme megalito y este zócalo, bien apoyado en las dos lateralidades, conforman una puerta. Han creado una puerta que divide dos estancias. Exactamente, entras a un templo y entonces han creado una puerta en la cual te obligan, como siempre, Eliseo, a hacer una reverencia, que lo puedes mostrar. Hacer una reverencia para poder entrar al templo. Si quieres pasar al otro lado, tienes que agacharte. Y de aquí viene toda esta tradición que aún se mantiene en la actualidad. Cuando entras en un recinto sagrado, cuando das rodillas para orar. También cuando, fíjate, que hasta hace poco, a los emperadores japoneses y chinos, ¿qué es lo que hacían los súbditos? Arrodillarse. Y de aquí viene todo. Una reverencia a lo sagrado, es una forma de respeto. Y la arquitectura de la civilización madre te obliga. Ya lo veis, es una arquitectura que te obliga de alguna forma a rendir respeto, reverencia al lugar sagrado. Fijaros lo que me obliga a hacer el paso. Igual que un caballero cuando se arrodilla delante del rey. Sí. Pues es lo mismo. Y toda esa tradición, el origen, es este. Mira, es este detalle. Está soportando. Como columnas. ¿Has visto qué bloque aquí, qué forma? Mira cómo está calzando. ¿Y aquí dónde estás tú de pie? La pared. Fíjate cómo están todas las piedras. ¿Las ves cómo están colocadas para el paso? Para poder bajar. Sí, sí, mira, ¿ves? Por aquí. Esta está muy clara, ¿eh? Y que no se han desprendido de la parte superior. Hombre, si vemos la parte superior, no corresponde. Mira, esa es la evidencia.
si este grupo de piedras se hubiera desprendido de la zona superior, como dicen los arqueólogos, o la propia pared, tendríamos la evidencia, ¿no? Pero no se trata de derrumbes. Se trata de puro arte incomprendido de arquitectura, de un templo y no de una cueva de origen natural como ellos consideran. Fíjate cómo está todo el paso hecho. Es demoledor porque desde aquí tenemos una mejor vista y se puede apreciar que se trata de una obra de origen cultural, es decir, todas las piedras están dispuestas para que puedas pasar. Fíjate hasta esta losa que han colocado. Cuidado que esta losa se mueve, ¿eh? Fijaros la losa donde va a pisar Sergio ahora, que está colocada, que se trata de escaleras. Fijaros el detalle de cómo está. Fíjate el calzo. Y otro calzo abajo y otro calzo más. Esto no es ningún espeleotema. No es ninguna formación creada a partir del agua, sino que se trata de puro arte incomprendido. Debemos de diferenciar dos tipos de estalactitas, sintetizando. Estalactitas de origen natural, creadas por el agua, porque existen, yo las he visto, y se pueden formar hasta en 20, en 30 años se pueden formar. Y lo que es el arte incomprendido. Esto no es una formación natural, esto es una escultura. Primero, que si se tratara de un espeleotema que se ha desprendido del techo, tendríamos la huella en la zona superior y no hay nada, no hay nada. Por lo tanto, no se ha desprendido de la zona superior. Se trata de arte incomprendido.